Justicia. Lamentablemente está muy difícil este país, pero justicia se tiene que hacer. Hoy ahí entraron doctores, esperamos que no vengan con un muñeco de allá para acá, que no fue así. Veo las redes que dicen que yo nunca tuve arma, la arma era de ellos y su escuadrón. Pero veo que andan unos videos ahí que los policías están forcejeando contigo y tú no tienes arma. No, porque donde me la saca a mí, ahí es que yo le agarro el brazo, los brazos ahí. Okay. Nos caemos al suelo. ¿El disparo era para usted? Sí, pues me la sacó a mí, yo le voy encima, porque me sacó una arma, me le pego los brazos. Y nos vamos al suelo. Y ahí estoy checando de tono la pistola. ¿Por qué se originó? Para explicarle a la población, ¿por qué se originó? ¿Qué frente, era lo que estaba? Frente a mi barbería, y que es como sentarse frente a tu casa. Tengo 27 años ahí. En Carnaval. Ese tengo un amigo con una musiquita sonando. Que era un cajón hasta de 10, no era. Entonces un policía me dice, te podemos dar sonar hasta que baje la comparsa. Y yo, pues está bien. Entonces ellos llegan como a los 20 minutos. En la misma calle a la media. 5:30 de la tarde. Ahí llegan toditos, arbitrariamente. Abre la puerta para llevar ese cajón, que en ese momento lo habían apagado porque iban a prender otro. Ni siquiera ahí puede decir que lo encontró sonando. Ok. Entonces, cuando yo digo, pero espérate, vamos a hablar. ¿Dónde abre la puerta? La gente, vamos a hablar. Me tira la pimienta. Eso me está picando, yo no veo. No, yo me la seco, entonces me empuja. Yo le tiro un patazón. Ahí saca la pistola que la tenía en la mano. Pero la pistola, ya le agarró un antebrazo, los brazos. Vamos para el suelo. Y como te dije, disparó, me está picando eso, yo ando loco. Me saca lagrimón. Y me llevan detenido ahí hasta la 1 de la mañana, declaraciones, va, y bien. Y el niño ahí. El niño estaba lejos de donde estaba. El niño estaba sentado al lado mío. El lado mío, mi prenda, al lado mío. Pero sentado jugando con su celular.